lo que tu cabello puede decirte sobre tu salud. Una sola hebra de cabello puede revelar mucho sobre ti. No solo puede mostrar tu edad, sexo y peso, sino que también puede decir mucho sobre tu salud y hábitos, tanto los buenos como los malos. Así que, cuando se trata de estos 8 problemas comunes del pelo, es posible que desees escuchar con más atención. No olvides hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones para unirte al lado genial de la vida. Número 1. Cabello opaco y sin vida. Hay cosas que pueden dañar el cabello. Usar herramientas calientes a menudo o la falta de humedad durante los meses fríos del invierno pueden hacer que este se vea opaco y sin vida. Sin embargo, tu pelo puede perder su brillo natural debido a una deficiencia de vitaminas. Basado en un estudio realizado por el Dr. Ahmad Ghorbani, profesor asistente en el Centro de Investigación y Educación Agrícola y de Recursos Naturales de Gilan, el cabello apagado puede indicar que tu cuerpo necesita selenio, azufre y fósforo. Echa un vistazo a tus encías y dientes para ver si esa es la causa. Si observas problemas dentales u otros cambios alarmantes, debes consultar a un médico. Número 2. Caspa. Usar demasiados productos para el cabello o no limpiar y exfoliar adecuadamente el cuero cabelludo puede hacer que unos molestos copos blancos caigan sobre tus hombros y ropa. También puede tener algo que ver con tu dieta actual, en especial si recientemente has reducido tu consumo de grasas y carbohidratos. Sin embargo, el estrés, los problemas gastrointestinales y la inmunodeficiencia pueden ser relevantes en este asunto. Si observas que los copos son un poco amarillos, es posible que tengas dermatitis seborreica. Según una investigación realizada por el Departamento de Dermatología y Cirugía Cutánea de la Universidad de Miami, esta condición puede ser muy difícil de eliminar. Así que olvídate de los champús anticaspa. Lo mejor que puedes hacer es visitar a un especialista para determinar la causa y encontrar una solución. Número 3. Cabello delgado y quebradizo. La condición de tu piel, uñas y cabello puede empeorar si tienes una deficiencia de proteínas. El pelo fino y quebradizo puede ser un gran signo de eso. La proteína es un nutriente importante que ayuda a construir y reparar los tejidos de tu cuerpo. Se recomienda comer más frutas y consumir más productos ricos en ácidos grasos omega-3 para evitar la afección. Eso incluye camarones, salmón, bagre, nueces y espinacas. Sin embargo, también podría ser algo mucho más serio. Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston y del Centro Médico Roger Williams han descubierto que el cabello quebradizo es un síntoma de la enfermedad de Cushing. Si tienes miedo de que este sea tu caso, ten cuidado con otras señales como el insomnio crónico, la presión arterial alta y el dolor de espalda inexplicable. Número 4. Pérdida de cabello. El Dr. James C. Marotta, un especialista líder en restauración de cabello radicado en Nueva York, dice que perder alrededor de 100 hebras de pelo por día es totalmente normal. La forma más fácil de comprobarlo es pasar los dedos por este, desde la raíz hasta la punta. Si todo está bien, debería haber de 0 a 2 cabellos en tus dedos. Si ves de 3 a 5, también estás bien. Pero si hay más que eso, entonces no es una buena señal. Un estudio realizado por el Departamento de Dermatología de la Universidad Médica de Varsovia encontró que la pérdida de pelo puede estar relacionada con problemas del sistema endocrino o inmunológico. También puede ser un indicador de diabetes. Todos estos son motivos suficientes para ver a tu médico lo antes posible. Sin embargo, no entres en pánico porque esta condición también puede deberse al estrés o a una deficiencia de vitaminas. También tendemos a perder más cabello a medida que envejecemos o durante el embarazo. Sin embargo, solo un experto podría decirte qué sucede en tu cuerpo con seguridad. Número 5. Cabello graso. El cabello graso generalmente indica que tienes una dieta poco saludable. El galardonado estilista Katsumi Kasai sugiere comer carnes con menos grasa, disminuir el consumo de alimentos grasos y fritos, productos lácteos, dulces y carbohidratos refinados para resolver este problema. Además, evitar tomar demasiado alcohol y café. También puedes calmar esas glándulas sebáceas hiperactivas agregando unas gotas de aceite de árbol de té a tu champú. Si estos consejos no funcionan, el cabello graso puede indicar que tienes problemas de metabolismo, un desequilibrio hormonal o afecciones hepáticas. En ese caso, debes visitar a tu médico para obtener asesoramiento profesional. Número 6. Envejecimiento prematuro. El cabello canoso depende principalmente de la predisposición genética de una persona.
A medida que envejeces, el número de melanocitos responsables de la producción de pigmento disminuye. La mayoría comienza a ver los pelos grises en sus 30 o 40 años. Pero también hay situaciones en las que los jóvenes, incluso los adolescentes, los tienen. El envejecimiento prematuro a menudo es el resultado de estrés severo o fatiga crónica, según la experta en salud femenina, la doctora Jennifer Wider. Otra razón es una dieta pobre que no incluye suficientes proteínas. Los científicos están seguros de que esos factores afectan la producción de melanina y esa es la razón por la que tu cabello puede volverse más gris de lo normal. Número 7. Picazón en el cuero cabelludo. Si este síntoma se acompaña de llagas, granos, descamación de la piel u otros tipos de irritación en el cuero cabelludo, es una señal de que algo anda mal. Solo un dermatólogo o un experto en el tema puede decirte si se trata de psoriasis o eczema. Si la picazón no se acompaña de irritación, puede ser el resultado de un trastorno del sistema nervioso causado por el estrés. Podría ser algo así como un tic compulsivo, no como morderse las uñas. En este caso, se recomienda tomar hierbas calmantes y consumir más alimentos con vitamina B1 y B6. Ver a un experto en salud mental es también una necesidad. Número 8. Cabello seco y puntas abiertas. Además de todas las cosas obvias, como la decoloración, la permanente y el uso de herramientas calientes como rizadores, alisadores y secadoras, tu pelo se seca debido a la falta de proteínas, hierro y cobre. Al menos eso es lo que los expertos de la clínica Trichomed para Medicina del Cabello y Transplante en Alemania han encontrado en su investigación. El pelo seco y las puntas abiertas causadas por una deficiencia de minerales son comunes entre las personas que siguen dietas estrictas y las que tienen problemas con su sistema endocrino. Asegúrate de seguir un régimen nutricionalmente equilibrado que proporcione a tu cuerpo todas las cosas buenas que necesita, como proteínas y hierro. Es recomendable incluir pescado, zanahorias y jugo de naranja en tu menú de vez en cuando, especialmente porque este último contribuye a una mejor absorción de hierro. No olvides beber suficiente agua para evitar la deshidratación y consulta a un médico para asegurarte de que tu cabello seco y dañado no sea un signo de algo más grave. Y finalmente, recuerda que tu cabello solo cuenta una pequeña parte de la historia cuando se trata de tu bienestar general. Es decir, no es una prueba de fuego para tu salud y no debes autodiagnosticarte comprobando su condición. Si tienes algún problema, siempre debes consultar a un médico primero. ¿Cuáles son las luchas más comunes que tienes con tu cabello? Ya sea que se te caiga constantemente o sea plano como una tortita, cuéntanos en los comentarios. No olvides darle un me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y hacer clic en suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida.